día 2 en el campo de entrenamiento de nuestros cañeros. Finalizó una gira productiva por Durango, donde nuestros verdes se enfrentaron en 3 juegos de preparación a los Venados de Mazatlán en la Copa Lobos 2016. Cuando el equipo verde regresó a casa, arribaron con ellos el campeón Rodolfo Amador y el catcher estelar Sebastián Valle. Valle nos contó su sentir de estar de regreso en la tierra que lo vio nacer. Muy contento, muy motivado de ver a este grupo de jóvenes trabajando para dar lo mejor de nosotros y muy contento, la verdad, con una motivación más, un año más de experiencia para dar lo mejor de nosotros. Bueno, la meta va a ser llegar a la Serie del Caribe, ¿verdad? Pero primero que nada son pasos los que tenemos que dar, tanto en los playoffs, serie final, y esperemos con la ayuda de Dios y el trabajo que hagamos en esta pretemporada va a ser lo mejor para dar el mejor rendimiento que podamos dar en el terreno de juego. La práctica se realizó a las 6 de la tarde y se enfocó en la relajación, pues aún queda un viaje por hacer en cara a la temporada Potosinos Express 2016-2017. Culminó otro día en el campo de entrenamientos de la Fuerza Verde y la pelea por el puesto en el roster principal cada día está más cerrada. Muy pronto se conocerá quiénes son los que conseguirán este logro. ¡Leña Cañeros! La producción es de Francisco Paco Rodríguez. Yo soy el Jerry Ballesteros que les dice ¡con permiso!